Su computadora está apagada. Luke, desconectaste la computadora de objetivo. ¿Qué pasa? Nada. Estoy bien. La estrella de la muerte en posición. Base rebelde a alcance. Disparen cuando estén listos. Comienza ignición primaria. YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Luis Flame de nuevo, en Así Es, otro review de otra figura del universo expandido de Star Wars. Y en esta ocasión, el review de la figura y personaje en este video es de Luke Skywalker, Rebel Commando. Solamente puedo decir eso, amigos. Si ustedes son fans de Luke Skywalker y sus etapas en cuanto a lo que es su historia, amarán esta figura. ¡Oh, sí! Y es que ¡wow! De hecho, sale completamente de lo común que podría ser Luke Skywalker. De ser un granjero, a ser un piloto, a ser un Jedi Knight, a ser un Jedi oscuro y después ser un maestro Jedi. Bueno, aquí es, sale un poco fuera de ese, bueno, lo que uno podría esperar en cuanto a Luke. Y, wow, la verdad es que la figura sí se ve bastante decorativa, sí se ve bastante bien dentro de una colección. Y ustedes tal vez se preguntarán, ok Flame, la figura se ve bastante bien, se ve coquetilla, pero ¿cómo es posible esto? Ja, tal vez ustedes pensarán, bueno, es una clase como de custom entre un G.I. Joe y la cabeza de Luke, pero no, lo cierto es que así es como está la figura. Esta figura salió a principios del 2010, entre 2009 y 2010, en dos comic packs. El primer comic pack, si no mal recuerdo, es este, donde sale la figura de Luke y la figura de Dana Shan. Y el segundo comic pack sale, de hecho, en las mismas dos figuras, pero no vienen con este fabuloso outfit
sino que de hecho están disfrazados de oficiales imperiales. La verdad no se ve tan bien porque, de hecho, la figura de Dana Shan es un reempaque de la figura de Juno Eclipse, pero con otro color. Así que no es tan recomendable. Lo cierto es que esta es la opción, amigos. ¡Wow! Y, bueno, tal vez ustedes se preguntarán, ok, ¿y dónde ha salido? Bueno, este look salió en el número de cómics llamado Rebellion. Que por cierto, caray, si ustedes son fans de los cómics que ligan entre cada película, más que nada de la trilogía original, estoy seguro que amarán Rebellion. ¿De qué trata Rebellion? Bueno, digamos que Rebellion es algo parecido a Sombras del Imperio. Parecido, no igual, ya que de hecho Rebellion trata una onda más personal en cuanto a lo que es Luke y su pasado. Y la verdad es que está bastante recomendable, amigos. Rebellion se sitúa entre episodio 4 y episodio 5. No como Sombras del Imperio, que se sitúa en entre episodio 5 y episodio 6. Rebellion trata de... Luke está un poco... Ya saben, aceptándose de ser un granjero. A ser un héroe para la rebelión después de haber destruido la Estrella de la Muerte. Pero aquí, el villano con el que tiene que lidiar Luke, aparte de Darth Vader, es el teniente Yannick Sunberg. ¿Quién es Yannick Sunberg? Bueno, para los amigos de Luke, él es Tank. Tank, recuerden, Tank. ¿Recuerdan episodio 4? ¿Recuerdan cuando el tío Owen y Luke compraron a unos cuantos yaguas, un par de droides? Compraron un androide de protocolo y un R2-D4. Si no me recuerdo, es R2-D4. Si estoy mal, por favor, hagan la corrección en la parte de abajo. Y de repente el tío Owen, después de haber pagado de esos droides, le dijo a Luke: Luke, ve allá atrás y limpia estos droides y ponlos para... listos para trabajar. Y Luke dijo: tengo que ir a comprar unos convertidores de poder con Vix y Tank. Y entonces el tío Owen dijo: puedes ir a perderle el tiempo con tus amigos después de hacer eso. Ahora hazlo. Bueno, de ese Tank que se refería Luke en la película es el teniente Sunberg. ¡Wow! ¿Quién es el teniente Sunberg? ¿Por qué no ha salido una figura del teniente Sunberg? La debería, porque el teniente Sunberg, o el buen Tank, es de hecho un oficial condecorado imperial muy, muy apegado a su deber dentro del imperio. Y entonces él tiene un gran conflicto, ya que a su punto de vista, Luke Skywalker es un asqueroso rebelde, asesino de millones de vidas al destruir la Estrella de la Muerte. Pero al mismo tiempo tiene ese conflicto porque Luke es su amigo de la infancia, al igual que Vix. Y entonces también entra ese conflicto en el que ¿por qué Luke y Vix están en la rebelión? ¿Y por qué Vix tuvo que morir por una causa perdida? A el punto de vista de Tank. La verdad es que el cómic es muy bueno. La verdad, bastante recomendable. El arte es fantástico. Y bueno, como pueden ver, aquí está el buen Tank contra los rebeldes. Muy buena, la verdad, muy buena historia. Y les digo, salió entre 2009 y 2010, pero muy, muy recomendable. Si ustedes son fans de esta clase de cómics, lo van a amar. Y hablando ya de la figura de Luke, esta figura de Luke es realmente impresionante. Sabiendo que ya no hay muchos fans de Luke, porque les... bueno, podían... dice que es un poco afeminado, pero... pues tienen que aceptarlo, es el hijo de Darth Vader. Es quien hizo resurgir la Orden Jedi. Y tienen que aceptar también que es lo que vamos a estar viendo en el 2015. Al buen Luke. Vean el arte, wow.
Excelente, excelente, bastante recomendable, amigos. Recuérdenlo, Rebellion, número de cómics Rebellion, si no mal recuerdo, son del 1 al 5. Muy buenos. Pero sí, la verdad, ya llegando a la figura, vean esto, está bastante bien, bien, bien hecho. Tiene un buen detalle en cuanto a la escultura, a la pintura, tiene buena articulación. Cuello, hombros, codos, muñecas, torso, piernas, rodillas y tobillos. Sus accesorios son el super clásico lightsaber de su papá, un blaster y también esto. Cuenta como un accesorio, la verdad. Chequen esto, amigos. Claro, sí, a simple vista, sí es como si estuvieran viendo a Snake Eyes con la cabeza de Luke. Pero no, la verdad, no. Lo cierto es que sí se ve muy bien. Y les digo, esta figura viene con la figura de Dana Shan. ¿Quién es Dana Shan? Bueno, Dana Shan es esta chica que viene aquí. Sale, de hecho, en la portada del cómic número 2 de Rebellion. Y Dana Shan es nada más y nada menos que... bueno... Lo pondré de esta forma. Su liga sanguínea familiar de Dana Shan es nada más y nada menos que Bastila Shan y Satil Shan. Claro, ella no es una Jedi, es una piloto rebelde, pero sí tiene una conexión familiar con las dos Jedi de The Old Republic y The Knights of the Old Republic. ¡Wow! Ese es un dato curioso, pero sí, la verdad... Les digo, esta historia, estos cómics, estas figuras son bastante buenas. Les digo, el Comic Pack 1 es el que vale la pena, el segundo no vale tanto la pena porque son reempaques, horribles reempaques, odiamos los reempaques. Bueno, ahora podríamos checar un poco de la cronología del buen Luke. Vengan, chequen esto. Como pueden ver, bueno, primero está el pequeño Luke siendo un granjero. Después destruye la Estrella de la Muerte y le dan su medalla. Después es Luke Skywalker, el comandante Skywalker, ya es como aparece. Ya que también uno podría decir, bueno, de episodio 4 a episodio 5 es el pequeño Luke a ser el comandante Skywalker. Bueno, esta es la razón del por qué le dicen comandante. Después, ya en episodio 5, contra Vader, se vino la verdad. Después es Luke, Sombras del Imperio. Después es Luke, Blu-ray. Después es Luke, Jedi Knight. Bueno, Jedi Knight, Blu-ray, Jedi Knight, Endor. Después, ya aquí... Destruyen al emperador, destruyen la segunda estrella de la muerte. Regresa Anakin al lado del bien. Y después entra en los cómics. Donde aparece Luke, Jedi Oscuro. Que por cierto, esta figura también es muy buena. Es bastante recomendable esta, la original. Ya que la del Comic Pack, la verdad, a mí no me gusta. De hecho, se ve como si fuera la reina de la primavera o algo así. No, no está bastante recomendable. Y luego sale Jedi Knight, Luke Skywalker Jedi Master. Que lo más probable es que en las películas del 2015 veamos a Luke así. Posiblemente, según los rumores de internet. Pero así es, amigos, esta es un poco de la cronología de Luke Skywalker. Y, wow, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál es la etapa de Luke favorita de ustedes? ¿Ustedes son fans de Luke Skywalker? ¿O piensan que Luke es un poco... afeminado, sabiendo que su padre es Darth Vader y que fue el responsable de la casa de los Jedi después de la Orden 66? Por favor, compartan, comenten qué piensan de los cómics que ligan a las películas. Les digo cuál es su look favorito. Yo la verdad me quedo con todos, me encantan, me gustan mucho estos looks, más este, la verdad me tengo que decir este. No, lo siento, me gustan todos.
más los del universo expandido. ¡Wow! ¡Así es, YouTube! Por favor, compartan, comenten qué piensan de este look, qué piensan que saldrá en el 2015. Por favor, todo lo que ustedes quieran y gusten, compártenlo en la parte de abajo. Y no olviden suscribirse en Facebook en el Star Wars Flame Club. Pues sí, tenía que hacer un fan, una página sobre esto, ¿no? De Star Wars. Ah, este no era. ¡Wow! Así es, amigos. En fin, eso es todo de este review. Muchas, muchas gracias por mirar. Y sigan coleccionando, ¿eh? Oh, sí, y sigan leyendo, claro. ¡Nos vemos!